Es imposible que tales potencias o seres hayan sobrevivido a una época infinitamente remota, donde la conciencia se manifestaba quizá bajo cuerpos y formas que ya hace tiempo se retiraron ante la marea de la ascendiente humanidad. Formas de las que solo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo con el nombre de dioses, monstruos o seres míticos de toda clase y especie. Con esta terrorífica cita de Algernon Blackwood, prologa el maestro H.P. Lovecraft uno de sus relatos más emblemáticos. Pilar indiscutible del horror cósmico, prueba evidente de la existencia del crepúsculo primigenio y referencia para todos aquellos escritores, lectores y amantes de la literatura fantástica que se precien. Entre septiembre y octubre de 1926, Lovecraft escribió La llamada de Tulu, que había bosquejado antes de marcharse de Nueva York. 12.000 palabras para la historia, amigos, la historia de la literatura de terror. Los relatos de los llamados mitos de Tulu no formaron nunca un todo coherente, o al menos suele considerarse que Lovecraft jamás manejó con detalle dichos supuestos. Cada historia era una unidad independiente, y sin embargo, ciertos elementos las conectaban a todas, creando así un corpus de leyendas, deidades y lugares comunes. Según August Derleth, amigo personal del escritor y continuador de los mitos, Lovecraft comentó una vez: «Todos mis relatos, por inconexos que puedan parecer, se basan en la leyenda o tradición de que este mundo estuvo habitado en tiempos por otra raza que al practicar la magia negra perdió pie y fue expulsada, pero sigue viviendo en el exterior, dispuesta siempre a tomar de nuevo posesión de esta tierra». El editor de la revista Weird Tales, Farnsworth Bright por aquel entonces, recibió el relato de Lovecraft y en un primer momento lo rechazó, como solía hacer con todos aquellos que no se ajustaban a los cánones. No obstante, uno de los amigos de Lovecraft, Donald Wandrei, hizo creer al editor que Lovecraft tenía pensado enviar la historia a otras revistas del género, cosa que evidentemente no era cierta. Así que Bright solicitó de nuevo leer el relato y finalmente se lo compró a Lovecraft por la suma de $165, una buena cantidad para la época, pero muy alejada de lo que podríamos considerar el precio actual de la historia. Aun estando orgulloso de su relato, el propio Lovecraft lo criticó con dureza en más de una ocasión, y si bien llamó la atención de muchos lectores, expertos y literatos contemporáneos del escritor, el único que pareció darse cuenta de lo que estaba pasando por sus manos fue el maestro Robert E. Howard, creador de Conan y amigo por correspondencia de Lovecraft, que tras leerlo comentó: «Se trata de una obra maestra que estoy seguro vivirá como uno de los más altos logros de la literatura. El señor Lovecraft tiene una posición única en el mundo literario.
ha captado a todos los efectos los mundos ajenos a nuestra insignificancia. Así pues, prepárense, amigos, para celebrar junto a nosotros este programa número 100 con una de las historias que vieron nacer al horror cósmico. Acompáñennos en este viaje hacia los confines de la cordura y sumérjanse en las profundidades del abismo marino para escuchar el pavoroso clamor de la llamada de Cthulhu. De arcilla. Fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día, la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico, del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía, y que si no hubiera muerto repentinamente, hubiera destruido sus notas. Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno de 1926, a la muerte de mi tío abuelo, George Gamble Angell, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. El profesor Angell
era una autoridad vastamente conocida en materia de antiguas inscripciones, y a él habían recurrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición, acaecida a la edad de 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport, y según afirman los testigos, luego de recibir el empellón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del muerto en la calle Williams. Los médicos, incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron, luego de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso de una cuesta excesivamente empinada para un hombre de tantos años. En aquel entonces no vi ningún motivo para disentir de ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas y algo más que dudas. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Pero había una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podían tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? ¿Se habría convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más superficiales imposturas? Resolví buscar al excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajorrelieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica, y la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza. Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez en un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que la hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se embozaba una arquitectura ciclópea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos,
habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento, en apariencia más importante, estaba encabezado por las palabras «El culto de Tulu», escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía el siguiente título: 1925, sueño y obra onírica de H.A. Wilcox, calle Thomas 7, Providence, Rhode Island. Y la segunda: informe del inspector John R. Legras, calle Bienville 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928, notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves, relatos de sueños curiosos de diferentes personas o citas de libros y revistas teosóficas, principalmente La Atlántida y La Lemuria Perdida, de W. Scott Elliot. Y el resto, comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos como La Rama Dorada de Fraser y El culto de las brujas en Europa Occidental de la señorita Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno y de aspecto neurótico, presa de gran excitación, había visitado al profesor Angel con el singular bajorrelieve de arcilla, entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esta institución, era un joven precoz de genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. Actualmente, solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadurismo, lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que impresionó bastante a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda a su conversación habitual. «Cierto, es nueva», le dijo, «pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge o Babilonia guarnecida de jardines». Y comenzó a narrar una historia desordenada que de pronto despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había habido un leve temblor de tierra, el más violento de los que habían sacudido Nueva Inglaterra en estos últimos años, que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en cama, y por primera vez en su vida, había visto en sueños unas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso.
muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que solo la fantasía podía traducir en esa unión de letras casi imposibles. Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Angel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajo relieve que el joven había estado esculpiendo en sueños, vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. Mi tío culpó a su avanzada edad, dijo Wilcox más tarde, el no reconocer con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox no pudo entender por qué mi tío le prometió repetidamente guardar silencio si admitía ser miembro de una de las tan innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilcox ignoraba de verdad toda doctrina o culto secreto, le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista, el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal era siempre una construcción ciclópea de piedra, húmeda y oscura, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por las palabras Tulu y Rilie. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que lo habían llevado a la casa de sus padres en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel, y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefoneó enseguida a la familia, y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del doctor Toby en Tyre Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba aparentemente extrañas imágenes. El doctor se estremeció al recordarlas. No solo incluían una repetición de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca de varios kilómetros de altura que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca lo describiría en todo su detalle, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor Toby convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida, invariablemente, en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal, y sin embargo, su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden del cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Wilcox se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en la casa de sus padres e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declarara que estaba curado, a los 3 días volvió a su hotel, pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angel. Junto con su enfermedad, se habían desvanecido todos aquellos sueños, y luego de oír durante una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones,
mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invitaban de veras a la reflexión. Solo el escepticismo inveterado que informaba entonces mi filosofía puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que habían soñado diversas personas en el mismo periodo en que el joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones. Mi tío había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido variadas, pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un completo y muy significativo resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos cuatro vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños parajes, y uno de ellos hablaba del temor a algo anormal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas que, si hubieran podido comparar sus notas, hubieran sido presas del pánico. Ante la falta de las cartas originales, llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había resuelto ver. Por eso persistí en la creencia de que Wilcox, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado engañándolo. Estas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy curiosos, alcanzando su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso que las notas describían con énfasis era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y la teosofía, se volvió completamente loco la noche que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres y murió meses después gritando que lo salvaran de algún escapado habitante del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal. Pero como estaban las cosas, solo pude encontrar a unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Angel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones. Y es mejor así. Los recortes de prensa, como ya he dicho, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre en el mismo periodo. El profesor Angel debió de haber empleado una agenda de recortes, pues el número de estos extractos era prodigioso y además procedían de todos los rincones del mundo. Uno describía un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro siniestro. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que no llegaba nunca,
mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos producida a finales de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití y en África se había hablado de unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con algunas tribus y en la noche del 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos. Confusos rumores recorrieron también el oeste de Irlanda y un pintor llamado Ardua Bonnot exhibió en 1926, en el Salón de Primavera de París, un blasfemo paisaje de sueño. En los asilos de alienados, los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Sin lugar a dudas, aquella era una rara colección de recortes. Apenas concibo hoy el crudo racionalismo con el que los hice a un lado, pero quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores mencionados por el profesor.